Quiero destacar la solidaridad de la gente en el momento del siniestro. Enseguida nos dieron una mano, llegó personal que estaba franco de servicio de la policía y colaboraron muchísimo con Matafuego, con herramientas para defender la batería y eso. El agradecimiento a todos, yo no los conozco, no sé los apellidos, pero como es el agradecimiento a toda esa gente que colaboró. ¿Cómo fue la situación, Alberto, que le tocó vivir? Cortó el motor cuando venía llegando a Libertador, cortó el motor y largó la bocarada de llama por la trompa, que afectó la pintura, todo. Entonces paré, levanto el capó y ya tenía a la par tres o cuatro personas con matafuego, porque ellos, cuando yo venía pasando, ellos venían atrás mí y venían viendo el fuego. Ah, venían viendo debajo, fuego. Debajo del auto, sí. Así que se bajaron corriendo con los matafuegos. Muy solidaria la gente, eso lo quiero destacar. ¿Qué puede haber pasado usted como conocedor del vehículo? Un cortocircuito. Un cortocircuito en la parte eléctrica, porque se destruyó por completo todo el circuito eléctrico de la parte del motor. Se precalentó y bueno, más allá del calor que había también, ¿no? Claro, sí. La temperatura del vehículo venía normal. Se ve que algún cable estaba demasiado reseco, se pelan y empezó a hacer un falso contacto ahí. Lo importante es que quiere resaltar la solidaridad de la gente. La solidaridad de la gente, sí. Muy, muy bueno. Gente que iba pasando se involucró enseguida con matafuegos, con herramientas, para llevarnos. Después llegaron los bomberos, personal de la municipalidad también. Así que muchas gracias a todos ellos. ¿Pudo salvar el auto? Sí, sí, lo llevamos con un bombero, hijo de ella. Nos llevó y ahí está en casa el auto, vamos a ver qué pasa. Estamos haciendo los trámites por el seguro. Muy amable, ¿eh? Tenía seguro para contra incendio. Bueno, muchas eso gracias a todos, a ustedes y en especial a esa gente que colaboró.